Iniciamos el tema número 1, ¿qué es la educación emocional y por qué es importante? La educación emocional refiere al proceso de entender, expresar y regular las emociones de una manera saludable y efectiva. Hoy en día se concibe como complemento al desarrollo cognitivo de cualquier ser humano, constituyéndose como un elemento esencial para el desarrollo integral del ser. En el video anterior reconocimos las siete emociones básicas propuestas por Ekman. Ahora bien, es importante que complejicemos dicha mirada y empecemos por reconocer algunas más. Te invitamos a que detengas el video por unos minutos y realices una lista de al menos 20 emociones que tú conozcas. ¿Por qué es importante que dediques este tiempo para realizar esta lista? Porque parte fundamental del proceso educativo es comenzar por reconocer lo que sabemos. No es lo mismo que una persona pueda conocer 7 emociones y otra tenga en su radar al menos 20. Manos a la obra. Esperamos que hayas alcanzado a nombrar y reconocer al menos 10 emociones. Ahora vamos a intentar ampliar el abanico, compartiendo algunas emociones. Si observamos bien, podemos evidenciar que existen grados de intensidad en las emociones. Por ejemplo, no es lo mismo sentir miedo y estar horrorizado, sentir felicidad y estar eufórico. Ampliar este abanico de emociones nos permite reflexionar sobre cómo y en qué momento o situación puedo estar experimentando cada una de estas emociones. Es importante aprender a identificarlas y nombrarlas adecuadamente, sumado a activar la conciencia respecto de cómo las sentimos en nuestro cuerpo y cómo las expresamos de manera verbal y gestual. La educación emocional busca que exista conciencia respecto del autocuidado en términos de garantizar regulación al sentirlas y al expresarlas. La psicóloga Begoña Ibarrola concibe la inteligencia emocional como la capacidad mental para percibir, comprender, expresar y regular emociones propias y de los demás. Con el desarrollo continuo y permanente de al menos cinco capacidades, el sujeto podrá orientar su conducta y los pensamientos de manera que pueda tomar decisiones asertivas y relacionarse adecuadamente con los demás. A continuación, se proponen las siguientes seis habilidades esenciales en este proceso educativo. Primero, conciencia emocional trata de una reflexión constante sobre cómo nuestras emociones inciden en las relaciones intra e interpersonales, haciendo énfasis en nuestra capacidad para reconocer, nombrar y entender las propias emociones y las de los demás. Segundo, Regulación emocional, refiere a la habilidad para tramitar las emociones, responder de manera adecuada a las situaciones y recuperarse de experiencias emocionales difíciles. Implica el autocuidado, ya que no quiere decir que debamos reprimir lo que se siente, sino por el contrario, respetarme y respetar a los demás a partir del cuidado. Tercero. Empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender al otro, compartir su emoción, respetar su diferencia. Cuarto. Autonomía emocional, se relaciona con la autoestima, la responsabilidad, la actitud positiva ante la vida y la resiliencia. Esta habilidad permite a las personas actuar con independencia y confianza en sus capacidades. Quinto. Competencia social, refiere a la capacidad de gestionar las relaciones con los demás, manteniendo comunicación asertiva y una disposición para la resolución de problemas. Sexto. Habilidades de vida y bienestar, refieren a la capacidad para enfrentar los retos de la vida de una manera adaptativa, estableciendo metas personales y buscando el bienestar personal y social. Si te propones potenciar las anteriores habilidades emocionales mediante la práctica lograrás mejorar tu bienestar personal y las relaciones con los demás ya que las personas emocionalmente educadas desarrollan relaciones interpersonales más sanas, enfrentan mejor los retos y adversidades, se comunican de manera efectiva y disfrutan de un mayor bienestar psicológico. Es importante que para ser inteligentes emocionalmente los sujetos partamos de desarrollar la autoestima, entendida como la percepción y valoración que un individuo tiene de sí mismo. El reconocimiento de que cada uno de nosotros es un ser único, valioso, con defectos, pero siempre en proceso de crecimiento y con posibilidades de cualificación. Una autoestima saludable indica una visión positiva y realista de uno mismo, mientras que una autoestima baja puede reflejar dudas y críticas sobre el propio valor o capacidades. Tener autoestima no significa pretender que somos perfectos o que no cometemos errores, por el contrario, es valioso saber que somos seres inacabados, con distintas capacidades, con limitaciones y en proceso de crecimiento personal y social. En conclusión, educarse emocionalmente es importante porque promueve no solo el reconocimiento de sí mismo, sino que ayuda a mejorar las relaciones sociales desde valores como el respeto, la empatía y la comunicación asertiva.